buenas noches, sean bienvenidos una noche más aquí a Irreverentes. Un gusto, como siempre, para nosotros contar con su audiencia. Hoy día, bueno, en realidad, hoy estaremos hablando nuevamente de lo que sucedió con Fernando Camacho con la detención, actualizando lo que ha pasado ahora en sus audiencias de medidas cautelares, con lo que ha pasado con la Asamblea de la Cruceñidad. Pero para eso, sin perder tiempo, vamos a entrar en contacto con nuestra periodista Andrea Taboada, quien se encuentra en las afueras de la FELCCC. Muy buenas noches, Andrea, ¿cómo estás? Andrés, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Así es, continuamos haciendo seguimiento a lo que ocurre en la audiencia de medidas cautelares de Fernando Camacho, que ha iniciado aproximadamente a las 7 de la noche. Esto debido a que se ha iniciado primero con el incidente de que ha presentado la parte de la defensa del señor Fernando Camacho, que indicaban que tenía una aprehensión ilegal. Sin embargo, el juez ha indicado de que esta es infundada. Esta ha sido la declaración del juez en esta ocasión y posteriormente se ha iniciado con la audiencia de medidas cautelares por el caso golpe de Estado 1, la cual continúa en este momento. Está haciendo su participación o su intervención la Procuraduría General del Estado, ya ha iniciado con el Ministerio Público, posteriormente el Ministerio de Gobierno, y se nos indica que posteriormente de la Procuraduría General del Estado, pues estaría haciendo su intervención la parte ya de la defensa del señor Fernando Camacho. Estamos a la espera y, como puedes observar, si bien la vigilia ha reducido de personas, pues hay todavía un grupo que continúa manteniendo la vigilia con el contingente policial, obviamente, que está precautelando también la seguridad del sector. Ahí están los ataúdes que habíamos visto desde horas de la tarde, y las personas también que están haciendo vigilia continúan acá esperando cuál va a ser la sentencia del juez en esta jornada, que ya se lleva a cabo la audiencia de medidas cautelares del señor Fernando Camacho. Andrés. Muchas gracias, Andrea. Pues igual aquí estaremos atentos al dictamen de las medidas cautelares. Volvemos aquí a estudio, por favor. Pues bien, sobre esos temas estaremos ahorita analizando. Quizás en medio del análisis y el debate nos sorprenda la sentencia que se va a estar dando. Pero bueno, para iniciar ya con la discusión, doy la bienvenida a los irreverentes. Mauricio Zárate, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, Andrés, ¿qué tal? Con tertulias, otra vez Omar, qué bueno tenerte con nosotros, y hola a todo el público de Avillana. Omar Merlo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Qué bueno, muy buenas noches, un gusto volver a estar con todos ustedes y compartir con el programa de Irreverentes, ¿no? Kiara San Pablo, muy buenas noches. Buenas, un gusto estar nuevamente hoy y muy pendientes, ¿no? Creo todos de que este proceso siga, de que no haya más violencia y de que se investigue lo que se tiene que investigar, y culpables, como todos sabemos que es Camacho, caigan y paguen por lo que hicieron, ¿no? Que no solo fue un golpe de Estado, sino muchos asesinatos y torturas. Y Natalia Linares, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Andrés, Kiara, muchachos, y a toda la audiencia de Villayala. Bueno, estamos viviendo la historia viva, ¿no? Uh-huh. Y la memoria en acción. Entonces hay que ver qué es lo que pasa, porque eso es algo que se está desarrollando hoy por hoy, ahorita mismo. Entonces, pendientes y a darle pues para el debate. Totalmente. El día de hoy pasaron dos eventos importantes en este proceso sobre los cuales estaremos analizando. El primero fue a finales de la mañana, mediodía, que fue la Asamblea de la Cruceñidad, que determinó, entre otras cosas, que desde la medianoche empieza un paro de 24 horas en Santa Cruz. No se dice toma pacífica, más bien el resguardo pacífico de las instituciones del Estado en Santa Cruz, y que bueno, revisar la relación nuevamente del departamento con el resto del país, y por último, respetar o dar rienda suelta a las expresiones de protesta que se den en Santa Cruz. Entonces, el día de mañana habrá paro y veremos pues la contundencia de esta. Y al mismo tiempo, como les adelantaba, iniciaron la audiencia cautelar de Luis Fernando Camacho, la cual sigue hasta este momento, en la cual ahora se está discutiendo si es que el gobernador de Santa Cruz tendrá que pasar por detención preventiva en Chonchocoro, se estaría hablando por 6 meses, o si tendrá alguna otra medida como detención domiciliaria, entre otras posibilidades. Vamos adelante con nuestro clip, por favor. ¡Más
Ministerio Público considera que ha cumplido a cabalidad acreditar los presupuestos, una probabilidad de autoría y ciertos procesos de judicialización del proceso. Las mismas van a ser sustentadas ante la autoridad jurisdiccional para hacer viable la solicitud de la medida cautelar que ha solicitado, que es la detención preventiva por un periodo de 6 meses. He denunciado con pruebas, aunque me dice la derecha, la Lidia está utilizada. No, a mí nadie me puede utilizar. Nosotros vamos a exigir que trasladen al Chonchocoro este señor, no solamente él, hay cómplices. Está el señor Carlos de Mesa, señor Tutu Quiroga. Pero lo importante aquí es pedir la presencia del relator de Naciones Unidas para garantizar el debido proceso, porque este atropello que se ha vivido, pues claramente tiene que existir una manifestación internacional y debe haber una garantía interna de que se respete el debido proceso. Nosotros como personas mayores, como hermanos y familia, hoy nos pronunciamos aquí pidiendo a todas las autoridades que se haga justicia. Se declara paro cívico departamental de 24 horas a partir de las 0 horas del día viernes 30 de diciembre de 2022. Fue mi padre que cerró con los militares para que no salgan. Vamos por partes, empezaremos por favor con sus impresiones de la asamblea, de la cruceñidad, las determinaciones y si creen que van a ser factibles, van a funcionar para lograr sus cometidos, que en primera instancia es la liberación inmediata de Luis Fernando Camacho. Kiara, por favor, ¿cuál es tu análisis? Ya, en primera instancia sobre la asamblea de la cruceñidad, bueno, tienen un pronunciamiento con 10 puntos, entre eso está 11 puntos, sí, entre eso está este resguardo pacífico de las instituciones estatales en Santa Cruz, pero Rómulo Carbo lo dijo a la usanza fascista diciendo que deben resguardar estas instituciones para que las hordas masistas no hagan autoatentados. Y esto es muy importante porque desde la Asamblea de la Cruceñidad vuelve un discurso que estuvo un poco camuflado, un poco más apagado, fascista de odio. Y es un discurso de odio porque se está hablando, y lo hemos visto, creo que cualquiera que ha seguido la tele en estos días, que está en Santa Cruz o ha visto lo que pasa en Santa Cruz, hoy día yo seguía DTV, y las personas que estaban haciendo este resguardo pacífico insultaban a otras personas que se acercaban al lugar como masistas de mierda y collas de mierda. Entonces, lo que ocurre en este caso es que, bueno, Rómulo Calvo no dice masistas de mierda, pero dice hordas masistas. Entonces se está dando un discurso de odio, un discurso de polarización. Obviamente, si tú tienes un discurso de odio y de polarización, estás llevando a la violencia, aunque digas que no, ¿no? Entonces, este es uno de los puntos, el otro de los puntos, bueno, varios puntos, pero el fin es hacer un paro mañana para que se libere a Luis Fernando Camacho de lo que ellos llaman un secuestro. Ayer aquí hemos hablado y hemos constatado que no se trata de un secuestro. Entonces, no creo que sea factible que se libere, o sea, sus fines no van a resultar. Porque a Luis Fernando Camacho se lo ha prendido en calidad de denunciado en el caso Golpe 1 y es un tema que no es del gobierno nacional, porque el gobierno nacional le dio el capricho de aprenderlo. Es un tema de que él está en un juicio, se negó a declarar y lo que procede legalmente es aprenderlo para que vaya ante el juez y declare. Entonces no se va a lograr lo que quiere la asamblea de la cruceñidad. No se va a lograr. Pero lo que sí se está logrando es generar un clima de violencia para intentar presionar al sistema judicial y que el sistema judicial no le dé una detención preventiva a Camacho y más bien lo libere. Por eso se dan estas medidas, no porque se sepa que esto es ilegal, porque no es ilegal, es totalmente legal, sino lo que se está intentando es presionar al sistema judicial para que el sistema judicial le dé prisión domiciliaria a Camacho o no le dé ninguna prisión y haga que vaya a declarar, pero no le dé una prisión preventiva, ¿no? Eso por el momento. Y bueno, lo importante del caso
es que hoy día, viendo la audiencia cautelar de Camacho, nos refrescaron muchas cosas los abogados. Uh-huh. Primeramente hay que entender que... Con la audiencia. Luego vamos. Primero vamos con el de la Asamblea de la Cruceñidad. Mauricio, ¿tú consideras, estarías de acuerdo con Kiara en que no se van a lograr los cometidos y que las medidas de presión no van a funcionar? Sí, bueno, habiendo hecho chanchullo y visto los apuntes de Don Omar, bueno, como ya lo hemos aclarado muy claramente, valga la cacofonía, la aprehensión fue totalmente ilegal. En un estado de derecho yo creo que se podría llegar a cumplir un poco lo que quiere la Asamblea, pero estamos en un estado policial. O sea, no se va a cumplir la ley, no se va a cumplir la norma. O sea que el tema de liberar a Camacho, no, ya está, es un trofeo. Lastimosamente ya va a estar ahí, no importa la ley, no importa los derechos, no importa nada. Ahora bien, hay algunos puntos de los 11 puntos, no voy a decir el número porque está bien. No lo tengo, pero sí voy a decirlo sin el número, que sí, entre que me preocupan y que me llaman la atención. El primero de ellos es el tema de resguardar las instituciones, que, bueno, si no lo decían, iban a decir, ay, están llamando a quemar, entonces, de un modo u otro iban a decir, está mal lo que están hecho. No, pero ellos no quemaron, ellos, al menos hasta donde sé, que en Bolivia, bueno, en Bolivia no hay Estado de Derecho, pero en los Estados de Derecho hay presunción de inocencia. Entonces, creo que en presunción de inocencia el Comité Cívico no quemó nada ayer. Presunción de inocencia, Estado de Derecho, es para otros países, no para nosotros. Pero me parece interesante que hayan dicho eso y me parece interesante que la gente critique que hayan dicho eso. Otro punto que me parece, que sí es el que me parece grave, es el tema de la policía. No dijeron vamos a desobedecer a la autoridad policial del departamento, que ese es el punto 4, de eso estoy seguro porque me impactó, pero es muy fuerte lo que han dicho en el punto 4 de básicamente no hacerle caso al comandante de la policía, no a la policía en general, al comandante de la policía. Departamental. Eso ya es grave, ¿no? Uh-huh. Eso a mí me parece fuerte y lamentablemente es un poco excusable, ¿no? Porque la policía comete abusos terribles, o sea, literalmente no fueron a socorrer a los quemados vivos durante la gestión de Evo Morales en la alcaldía del Alto, han torturado y matado gente. No confiamos en la policía, entonces está mal que digan eso, sí, pero es que yo los entiendo, al menos un poco. Y solo para terminar, para no alargarme, un punto más que a mí me llamó la atención fue el tema de básicamente hacerle caso a los comités provinciales, si no me equivoco, para hacer un bloqueo de carreteras y que nadie salga y nadie entre, para que el Estado central no siga secuestrando gente, no siga aprendiendo de manera ilegal, que es lo correcto, no secuestrar, aprender de manera ilegal. Eso igual me parece fuerte porque literalmente pega en algo que va a pegar, valga la redundancia, absolutamente todo Bolivia. Y solo para terminar, dejen los paros de una vez. No funciona. ¿Tú cómo ves, Natalia? Eso de lo que dice Mauricio es verdad, que es bastante preocupante la cuestión del comandante departamento de la policía, porque si bien dicen resguardar o diferentes términos, ayer hubieron varias instituciones quemadas, es verdad lo que dice de presunción de inocencia, pero no reconocer a la policía no aproxima más una situación de desgobierno, no sé, ¿cómo ves tú? Totalmente, o sea, no reconocer cierto tipo de instituciones lleva a esta situación de desgobierno. Pero creo que hay que empezar a cambiar un poco la forma en la que nos referimos a ciertos grupos. O sea, una asamblea es popular, aquí no hay nada de popular. En la reunión del comité cívico, porque hemos visto que aquí no hay confluencia popular, no hay acciones populares, sino son medidas tomadas de acuerdo a distintos mecanismos populares que siempre terminan derivando en una asamblea. Por lo tanto, esta reunión de amigos, estamos viendo que el comité cívico se sigue atribuyendo la voz del pueblo. Uh-huh. Y a raíz de atribuirse la voz del pueblo, viene a decir ese tipo de cosas como bloqueo de caminos, paro de 24 horas, etcétera. Lo que estamos viendo es que no hay seguridad ya en las determinaciones que está haciendo esta reunión, ¿no? Lo que viene a hacer el Comité Cívico, porque están tratando de impulsar esta causa para otro tipo de fines, ¿no? El último punto, si no estoy mal, es otra vez reconsiderar las relaciones de Santa Cruz con el Estado central. A ellos no les importa que Camacho esté preso. En realidad es el punto de despegue para empezar a impulsar otro tipo de agendas.
porque Camacho, como ya lo hemos visto más de una vez, no tiene convocatoria y no es un representante mucho más fuerte, ¿no? En realidad es la ficha, es el peón del comité cívico, porque el mismo Camacho lo dijo, que él es parte del comité cívico antes que gobernador, y está en la página de la gobernación, lo pueden ver. Va por ahí un poco, ¿no? Este resguardo pacífico, no, de pacífico, no tiene nada. O sea, ayer se quemó la fiscalía y si esta mañana, si no estoy mal, se quemó impuestos, si no estoy mal, ¿no? Entonces, ya hay un clima tenso en Santa Cruz, ya hay un clima complicado. Incluso el hecho de que se llame a paro de 24 horas, me parece raro que no llamen a paro indefinido, si supuestamente su gran líder, al quien deberían estar apoyando, obviamente que no van a llamar a paro indefinido porque estas son las fechas en las que más plata se mueve, en las que uno más está pensando en otras cosas, en su fiesta de fin de año, en reactivar la gestión para el 2023, etcétera. Entonces, tampoco se van a perjudicar. Ya no es una inversión. Porque para ellos, por mucho tiempo, los paros, y los dijeron los mismos del comité en algún momento, los paros son una inversión para ellos, y en este caso ya no. Defender a Camacho ya no es viable. Lo que están haciendo es impulsar esto para tratar de impulsar otras banderas. Y lo digo porque en otros casos, si lo comparamos con otros líderes históricos que han sido vulnerados de igual manera, por ejemplo, me voy con Palenque, cuando cerraron RT, la gente se movilizó, tenías la ciudad paralizada, tenías una agenda política con proyección nacional. Ahora no hay ninguna agenda. Sí, que dejen a Camacho libre. ¿Para qué? Para que siga siendo el tipo que se anime a decir las cosas. Porque tipo, Camacho era el incendiario del Comité Cívico. Es el que vos le decías, che, hermano, hay que decir que hay que movilizar. Y él iba y decía que había que movilizar. Eso era. Entonces va un poco por ahí. Veo mucha pérdida de fuerza del Comité Cívico, obviamente derivado del paro de los 36 días y dado a que han perdido mucha legitimidad en estos últimos meses. Y las resoluciones solamente van a tratar de ganar tiempo. Este paro de 24 horas es para ganar tiempo, para tratar de rearticular algo que va a terminar derivando en un estado paramilitar en Santa Cruz. O sea, Santa Cruz ya ha sido secuestrada 36 días y se va a tratar de secuestrar. Lo que tienes que hacer es ganar tiempo para organizarte. Va por ahí. No, ¿tú crees que van ahorita a intentar organizarse? De hecho, sí. Ayer uno veía un poco las declaraciones de la juventud y decía que ya estaban en estado de alerta, que iban a empezar a organizarse, que no era posible que esto sea viable. Entonces, es lo único que está pasando en este momento. Van a reorganizar sus filas. Como ya las ha visto, yo creo que no hay que tomarlas como si fueran algo menor. Porque ya sabemos que las filas de las juventudes y del Comité Cívico son altamente violentas. Lo que tienes que hacer en realidad es movilizarlas. Y eso es lo que va a pasar estos días, movilizar al grupo, a los grupos paramilitares. ¿Tú cómo ves, Omar? ¿Tú cómo ves el llamado al paro como de 24 horas? ¿También te llamó la atención que solo sean 24 horas? Sí, ¿no? Hoy por hoy nos damos cuenta de que Fernando Camacho despierta pasiones a favor y en contra. Quienes lo apoyan, como la Asamblea de la Cruceñidad, quienes quieren que sea sentenciado. Nos encontramos con el tema de justicia por un lado y persecución política por el otro. No voy a redundar más en lo que han expresado ya mis compañeros, pero no es menos importante los antecedentes. ¿Por qué Luis Fernando Camacho está hoy por hoy en la palestra política? ¿Y por qué ha sido está queriendo ser juzgado por el caso de golpe 1? Esto tiene sus antecedentes. Lo voy a resumir en cuatro aspectos. Cuando Evo y Álvaro buscaron su tercer mandato de manera ilegal, diciendo que la actual constitución política del Estado, como se había cambiado de constitución, decían que el primer mandato no valía, violando sistemáticamente la disposición transitoria, la primera, el parágrafo segundo, donde decía que los mandatos anteriores a la constitución deben ser tomados en cuenta, algo que no se hizo, uno. Segundo, el referendo del 21 de febrero, que era de cumplimiento obligatorio y de carácter vinculante. El tercero, la sentencia constitucional 084/2018, que daba luz verde para que Evo y Álvaro se reportaran a su reelección. Y el cuarto elemento era el día de las elecciones, del 20 de octubre de 2019, cuando ocurrieron hechos irregulares que desencadenó en protestas y que irradió a nivel nacional algunos departamentos más que otros. Y ahí fue donde Camacho salió a la palestra pública, ¿no? Porque en 2019, 2018, ¿quién conocía a Camacho? Quizás algunos por la información que se tenía, pero 2019 es donde saltó Luis Fernando Camacho como una figura de la oposición visible. Se dice, ¿y cómo se mezcla esta situación, ¿no? Luis Fernando Camacho tuvo su protagonismo hasta la renuncia de Evo Morales Ayna y Álvaro García Linera. Posteriormente asume la presidencia Yanine Áñez,
y posterior a la presidencia de Jeanine Áñez, establece el decreto supremo 4078, que establece el tema de la que no va a dar impunidad, impunidad. Vamos a decir. El decreto de la muerte. El decreto, bueno, así de lo denominaban, ¿no? A los militares. Uh-huh. Y aquí, ¿cómo se confunden las cosas? Porque aquí están saliendo las víctimas de Sacaba y Sencata, que no tienen nada que ver con el Camacho. Porque no estaba en el gobierno, Camacho sí estaba, o estaba ocupando algún cargo. Porque les recuerdo que hay un caso abierto en la vía ordinaria, concretamente de Sacaba y Sencata contra Jeanine Áñez. Uh-huh. Ahí Fernando Camacho no jugaba ningún papel importante. Y algo también que quisiera resaltar en lo procedimental es que el Tribunal Departamental de Justicia, el 5 de diciembre del presente mes, estableció las vacaciones judiciales del 6 al 30 de diciembre. Y a raíz de esto salió a la luz una sentencia constitucional, la 02/40/2019-S2, que establece claramente que durante la vacación judicial anual están prohibidas la aprehensión, el apremio y la detención preventiva, algo que en este caso se ha incumplido. Uh-huh. Ahora, lo que está generando el gobierno con este accionar, y ya se está rearticulando, ayer se ha pronunciado los comités cívicos de Tarija, de Potosí incluso, y ayer la CONAVE. Uh-huh. Esto está llevando a qué, a un enfrentamiento entre los bolivianos. Inevitablemente esperemos que no sea así. ¿Tú consideras que va a crecer con los CONADES a nivel nacional? Ahorita están rearticulando. Habría que ver también qué decisión toman las autoridades jurisdiccionales respecto a la audiencia que todavía se está llevando con Camacho, ¿no? Muy bien. Vamos a ir a un primer corte y enseguida con las réplicas, que ya vi que aquí están tomando sus apuntes ahí los irreverentes. Y de ahí ya pasamos a la segunda parte de este análisis, que tiene que ver justamente con la audiencia cautelar de Luis Fernando Camacho. Ya regresamos. Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Y regresamos con nuestra discusión. Estábamos en esta primera parte analizando lo que fue la Asamblea de la Cruceñidad. En particular, si es que va a tener efecto las distintas determinaciones que se tomaron, como un paro de 24 horas que empieza aquí a tan solo unas cuantas horas, entre otras posibilidades. Hay algunos de los irreverentes que piensan que no va a tener efecto, pero bueno, también se ha cuestionado el hecho de que Luis Fernando Camacho esté siendo responsabilizado por, digamos, la que ahorita las víctimas de Sencata y Sacaba estén reclamando debido a que él no haya sido presidente. Vamos a una segunda ronda para las réplicas a esta primera participación. Ahora voy a empezar de este lado. Adelante, Mauricio. Sí, bueno. Bueno, en primer lugar, lo que dijo Omar es sumamente importante, ¿no? Durante la vacación judicial colectiva, los plazos procesales quedan suspendidos. Por ello, en materia penal, precautelando los derechos, bla, 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 no se pueden emitir órdenes de aprehensión. Obviamente se hizo, ¿no? Porque estamos en Bolivia, no estamos en un estado de derecho, somos un estado policial. Y eso es bien importante que la gente sepa, porque del mismo modo que lamentablemente están disfrazando, a ustedes no los pueden aprehender. En primer lugar, ¿de cuándo a cuándo? ¿Perdón, fue esa? No, está en las vacaciones. Judicial, ¿de cuándo a cuándo era? Del 6 al 30 de diciembre. Y en octubre se hizo la orden de aprehensión. Claro, a ver, es que no entiendo. A ver, del 6 al 30 de diciembre no pueden haber órdenes de aprehensión. En octubre se hizo la orden de aprehensión. Sí, pero y en octubre se aprobó. No, lo que acabas de decir es otra cosa, que no se pueden hacer órdenes. Y la orden de aprehensión se hizo en octubre, Mauricio. Perfecto, lo vuelvo a leer, no hay ningún problema. Léelo. Durante la vacación judicial quedan suspendidos... ¿Qué? Quedan suspendidos en materia penal... ¿Qué? Precautelando la ejecución... ¿Quedan suspendidos la ejecución, te estoy explicando, la ejecución de mandamientos que tengan por finalidad limitar la libertad de las personas. Sí, pero se había ejecutado en octubre. No, es que no la sabes orden de aprehensión estaba hecha en octubre. No se puede, se queda suspendida la ejecución de mandamientos. Ok, entonces si en cualquier juicio no la en Bolivia... Exactamente. Alguien mata a alguien y tiene que responder... Eso es genial no que se lo puede aprender. Es genial que es lo digas. Es falso. Salvo... No, es que no puedes decir que es falso lo que estoy leyendo. A ver, compróbamelo, Mauricio. Pero te lo estoy leyendo de jurisprudencia. Léelo. Se suspende la ejecución de mandamientos que tengan por finalidad limitar la libertad de las personas, así como actividades investigativas susceptibles de vulnerar los derechos y obligaciones de cualquiera de las partes. Punto. Estás leyendo un fragmento, porque ya si está. Hoy día... que fue ilegal. Pero hay jueces suplentes en Exacto. vacación y eso judicial. Es genial que lo digas. Hay jueces suplentes. ¿Cuál es la característica de los jueces suplentes? Que en el remoto caso
de que se llegue a ejecutar una orden de aprehensión tiene que ser el mismo, tiene que ser del mismo juzgado. Evidentemente no fue del mismo juzgado. No fue la misma circular de la aprehensión, no fue la misma de la que terminaron aprehendiendo a Camacho, fue de otra. Okay. Por lo tanto, fue totalmente ilegal. ¿Estás diciendo que la orden de aprehensión que se hizo efectiva no es la misma que no, yo no te fue estoy del, diciendo no que fue del octubre? Mismo juzgado, porque el juzgado ahora mismo está de vacaciones. Los que quedan, los que pero no están de vacaciones... Pero la orden de aprehensión fue hecha en octubre. Sí. Lo que se no, estaba a ver, es retardando es que, el proceso es, de aprehensión. Esto es impresionante, esto es impresionante. Ya, mejor termina, Mauricio, yo aclaro en mi intervención. Muy bien. Yo leo jurisprudencia, clarísimo. Se suspende la ejecución de mandamientos que tengan por finalidad limitar la libertad de las personas. Todas, sí, todas, salvo que sea una pena, sentencia ejecutoriada. No es una sentencia ejecutoriada. Fue totalmente ilegal lo que hicieron, pero fue sumamente ilegal lo que hicieron. Ahora bien, y qué pena que me tengan que alargar en esto, mediante la circular 1922 del Tribunal de Justicia del 6 al 30, excepto los de condena declarados rebeldes, que no es el caso, y sentencia ejecutoriada, que no es el caso. Queda clarísimo, con eso ya queda clarísimo, o sea, ya no hay por dónde decir absolutamente nada. Fue ilegal, es ilegal. Yo tengo una consulta, dime. Mauricio, que quizás es un poco, patina un poco por la pregunta, porque es entrar en la subjetividad y la opinión de los abogados de Camacho, pero hoy estaba escuchando que ellos interpusieron de que habían irregularidades en la detención. Sí. Pero no sacaron esta colación que nos están leyendo. Ellos sacaron... Porque claro, es una jurisprudencia falsa la que está leyendo. Ellos sacaron, el hecho, digamos, de que pusieron un domicilio, pero en realidad vive en otro, entonces no se sabía que tenía domicilio. Ah, eso es grave. Bueno, sacaron... Sí, claro, pero eso es otro tema grave. Mi pregunta sería, ¿por qué no se sacó este incidente? Es que no tengo idea. Circular 19/22 uh-huh. SPTJDLP, lo puedes buscar. Uh-huh. Otra jurisprudencia del Tribunal Constitucional, Santa Cruz 0709 del 2000 y 0141 del 2001, 14 de febrero, uh-huh. y Santa Cruz 1514-2004-R. Todas estas son jurisprudencias que determinan que durante la vacación judicial uh-huh. no puedes aprehender por no haber declarado, no puedes ejecutar órdenes de aprehensión. Ejecutar, no es lo mismo que sacar una resolución. Ahora bien, lo del domicilio en súper cortito, es bien grave. Lo que literalmente dijo la parte acusadora, la parte actora, fue no tiene domicilio, Camacho no tiene domicilio. Uh-huh. Y eso es falso, pero es que eso es sumamente falso, porque entre el domicilio también está la lógica de fuente de trabajo conocida. Uh-huh. ¿Ustedes saben dónde trabaja Camacho? Creo que es gobernador, ¿no? Uh-huh. Entonces, lamentablemente, sí, la acusación fue tan mal hecha que dijeron no tiene domicilio, cuando incluso tiene fuente laboral conocida. Uh-huh. Es que es una barrabasada lo que han hecho. Y ojo, te puede gustar o no, Camacho, pero es que hacer todo tan ilegal con cinco jurisprudencias y la SC 47-2006-R del 18 de enero del 2006, sí, cinco jurisprudencias o seis jurisprudencias que determinan que no se puede hacer lo que hicieron. Y lo hicieron. ¿Por qué? Porque les dan un poroto el Estado de Derecho. Ya no voy a decir, es falso. Lean. Es que, por favor, voy a mandar al grupo. Y, por favor, lean todas las jurisprudencias que he mandado y van a ver que todo lo que he dicho es cierto. Y si no, desmiéntanme con pruebas. Yo creo que para mañana quedará la tarea de casa ver por qué la defensa de Luis Fernando no lo ha hecho. No, bueno, ahorita entonces ahora vamos contigo, Kiara, para responder, porque bueno, si fuese tan fácil, probablemente hubiera salido, pero bueno, veremos qué pasa, Kiara. Es que lo que pasa es que la jurisprudencia aplica según muchas veces el tipo de delito del que estamos hablando. Esa jurisprudencia de la que Mauricio está hablando aplica a ciertos tipos de delitos. ¿Cuál de las seis? Todas las tuyas que aplican a ciertos tipos de delitos que no son delitos muy graves. Las leíste, ¿no? Las seis. Entonces, los delitos muy graves leíste, como terrorismo, del que uh-huh. se está acusando a Camacho, tienen y se aplican en la jurisprudencia nacional. Por lo tanto, si lo que Mauricio dijera es cierto, los abogados de Camacho en la audiencia cautelar, antes de la audiencia cautelar, tendrían que haber presentado una apelación al juez del caso y obviamente se hubiera liberado a Camacho porque esto sería ilegal. Pero es obviamente ilegal. Eso no es ilegal porque hay una jurisprudencia nacional y eso lo hubieran presentado como incidente el día de hoy los abogados de Camacho y no lo hicieron porque hay una jurisprudencia nacional que dice que para delitos muy graves como el de terrorismo, esto sí aplica y la vacación judicial no vale y por esa razón existen jueces suplentes de la vacación judicial. Luego, otra cosa falsa que decía Mauricio el día de ayer y aquí tengo
que es una aprehensión, y lo repitió hoy, ¿no? Que es una aprehensión ilegal, y lo repiten muchos, el ala de la derecha y el ala fascista, que es una aprehensión ilegal, sobre todo haciendo caso de que no se deberían utilizar armas. Y aquí yo tengo el artículo 296 del libro quinto del Código de Procedimiento Penal, que establece en el punto 2. No utilizar armas excepto cuando haya resistencia que ponga en peligro la vida o la integridad física de las personas. Inciso B, en caso de fuga resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr la aprehensión del imputado previa advertencia sobre su utilización. Ayer yo misma decía, ¿cómo vas a...? O sea, tú ibas a Camacho y le decías, lo siento, te tenemos que aprehender, y con sus guardaespaldas armados... Decías, iba sin armas, no hacías nada, si él oponía. Cuando alguien opone resistencia y cuando alguien tiene guardaespaldas armados como Camacho, narcos, demás gente, pues la policía y el Estado también tienen que actuar en consecuencia, ¿no? Eso. Luego, lo importante de este caso, y también me parece importante notarlo porque se lleva mucho el discurso de que no, que la justicia le está manejando el MAS y demás. El juicio ha iniciado hace 2 años, más de 2 años. Uh-huh. Y recién ahora se está citando a declarar y se está obligando a declarar a uno de los testigos. Eso es retardación de la justicia. O sea, no es que sea un juicio político que se lo haya hecho a la usanza del MAS. ¿Cuánto dura un Luego, juicio penal? Vemos que aquí menos, Mauricio, de lo que se queja es que si le tocaron un pelo a Camacho, que si lo miraron mal. El procedimiento, recuerdo, es que a cualquier aprendido lo enmanillen. ¿A Camacho lo enmanillaron? No. De ¿Privilegios? No. Sí. Lo han enmanillado, Luego, creo, pero bueno. No lo han enmanillado. Ah. Luego, le mandaron, y hay que recordar eso, cuando no quiso venir la última vez que tenía que declarar a La Paz, los fiscales a Santa Cruz. Los fiscales llegaron a Santa Cruz y fueron amenazados de muerte y se fueron. O sea, no es que se está vulnerando los derechos de Camacho, se está vulnerando el procedimiento, eso es totalmente falso. Luego, lo importante para mí es el delito de terrorismo. Porque creo que eso es en lo que debería irse nuestro debate, porque se banaliza mucho. ¿Por qué estamos en este debate? Porque Camacho ha cometido un delito que es el terrorismo, y lo que está pasando hoy con la supuesta asamblea de la cruceñidad, Calvo y demás, es ese mismo delito. Y quisiera leerles el delito porque me parece muy importante entender, para que se entienda que no es una persecución política, de qué se está acusando a Camacho y por qué él es culpable de eso. Terrorismo. El delito dice, el que formare parte, actuare al servicio o colaborare con una organización armada destinada a cometer delitos contra la seguridad común, la vida, la integridad corporal, la libertad de locomoción o la propiedad, con la finalidad, y es lo más importante, de subvertir el orden constitucional o mantener en estado de zozobra, alarma o pánico colectivo a la población o a un sector de ella, será sancionado con el presidio de 15 a 20 años, bla, bla, bla. Este es el delito. ¿Y por qué se mantiene? ¿Y por qué? ¿Cuál es el fondo del caso? Más allá de la cortina de humo que aquí quieren hacer los compañeros con que si se le tocó un pelo o no a Camacho, es que Camacho, en Cabildo, antes del golpe de Estado, dice que no va a irse de La Paz, que va a venir a La Paz, y no va a irse antes de que Evo Morales renuncie. Luego, en un video, hace la confesión, y aquí es algo importante, porque aquí el compañero Omar aseveraba que Camacho no tenía nada que ver con el gobierno de Áñez. Y les invito a ver el video que conocemos todos los bolivianos y bolivianas, donde él dice, mi papá ha arreglado con los militares para que, con los policías y militares, para que ambos no salgan, y estamos poniendo de ministro a López, a Fernando López, que lo pusieron de ministro de Defensa, para garantizar que nos cumplan lo prometido. Entonces fue un gobierno de manitas, de Carlos Mesa, con Camacho, con Doria, con Tuto, que estaba llamando a las fuerzas aéreas para que dejen despegar Evo Morales, y eso está en pruebas. Hay 34 pruebas, y a lo que quería ir antes, un juicio y unas declaraciones y órdenes de aprehensión se dan justamente cuando el fiscal ve las pruebas. O sea, no es que mañana yo puedo decir, el Andrés ha quemado a Viayala y te van a llamar a declarar y va a iniciarse un proceso penal. Si no, tengo que presentar las pruebas, el fiscal tiene que ver las pruebas y tiene que decir, y lo que ha dicho el fiscal, es probable que estas personas hayan cometido ese delito según las 34 pruebas, más de 34 pruebas que se han presentado. Entonces, cuando el fiscal ve esas 34 pruebas, entre las que se incluye las declaraciones de Camacho en el Cabildo, su video y demás cuestiones, dice, va, procede, porque es probable que hayan, al menos con la presunción de inocencia, es probable que hayan cometido ese delito. O sea que no es un juicio orquestado, no es que salió de hoy a mañana, es un juicio que se había tardado mucho y el procedimiento se sigue. Y lo importante aquí es lo que decía la compañera Natalia, ¿no? ¿Qué es el discurso que se está queriendo poner?
¿Para qué se está haciendo todo este lío? ¿Para qué se hace un paro? Se está volviendo a instalar el discurso de masistas versus, no sé, pititas procruceños. ¿Para qué y por qué? Para salvar a Camacho, que es el único líder que representa alguna ápice de discurso de oposición, porque tristemente la oposición al más no tiene proyecto de país que no sea el neoliberalismo. Y esa es la realidad y el fondo del asunto. ¿Y por qué estaban las víctimas de Sencata hoy? Porque justamente ese es el fondo del asunto. Que Camacho con su amiguito Mesa y con su amiguito Doria y con su amiguito Tutu y Waldo Albarracín han violado el orden constitucional, han cometido ese delito, pero ¿para qué? Para asesinar y masacrar a los sectores que históricamente ellos han masacrado, que son los sectores indígenas populares y obviamente la ciudad del Alto, ¿no? Como en Pandú, eso nada más. O como en la alcaldía de la Sesquiara. Ah, no, es de Fuevo, perdón. El... Bueno, la discusión tenía que ver con lo de todavía de la Asamblea, pero como ya hemos pasado a lo de la audiencia, está muy bien. No quiero interrumpirle la discusión. Omar, voy contigo simplemente para añadir algunos elementos más dentro de lo que fue la audiencia. Una vez que el juez rechazó los incidentes que presentaron la defensa de Camacho, ahora se estaba determinando si tendría que pasar 6 meses en Chonchocoro. Y entre esos, la Fiscalía, el Ministerio de Gobierno, la Procuraduría, aseveraron que justamente un poco lo que mencionaba Kiara, de que la capacidad de influencia política e incluso de terror de Luis Fernando Camacho, vamos a decir, la capacidad de movilizar paramilitares, la capacidad de influenciar en la policía, en los militares, pondría en riesgo el juicio por la capacidad de uno de esconder pruebas o incluso amenazar a posibles testigos. No sé, ¿tú cómo has observado este juicio, Omar? Sí, ¿no? Pero más allá de eso, también ha interpuesto una acción de libertad, lo cual fue denegado también, ¿no? Como yo lo decía en mi anterior intervención, hay varias entidades que están articulando, los del CONADE, los del Comité Cívico. Habrá que esperar la determinación de que si los sueltan a Luis Fernando Camacho le dan una detención preventiva o detención domiciliaria. Me gustaría comenzar por lo primero que dijo la compañera Kiara cuando dijo que este juicio sí se había iniciado en 2020, hace 2 años, es verdad. Pero el gobierno, si quería, podría, a una semana de posicionarse Luis Fernando Camacho como gobernador, detenerlo. Tenía el poder, podía hacerlo. Pero tampoco el gobierno es inútil como para hacer esa situación. Y aquí, más o menos, yo creo que tenía la cabeza que tuvo Víctor Paz Tensoro cuando dijo que la UDP es como un globo. Y para que se desinfle tienen que darle el poder. Y es lo que más o menos pensó. Claro, lógicamente Luis Fernando Camacho no es su presidente, pero tiene si tú quieres, un poder micro a nivel regional, que es Santa Cruz, que es un departamento importante, uno de los más importantes, y cocinarse en su propia salsa, desgastándose, porque quieras o no, el poder te desgasta en estos 2 años. Y el tema del censo, ¿no? El tema del censo, que no lograron su cometido. Yo pienso que el gobierno pensó, no, el gobierno hay que hacerlo en este momento porque está debilitado. Creo que se equivocó, porque ayer y hoy vemos que Camacho tiene apoyo, quizás no será el 100% de Santa Cruz, pero tiene un apoyo mayoritario. Un segundo elemento que decía la compañera es que Camacho dijo, mi papá arregló con los militares. Ese contexto lo dijo antes, lo dijo ante la crisis de 2019, no lo dijo producto de... No es ilegal comprar militares. ¿Cómo? No es ilegal comprar militares. No, no digo que no sea ilegal, pero solo del contexto, no estoy entrando al tema de la legalidad. Pero de ese lapso de tiempo se trata el juicio, de noviembre y diciembre de 2019. Por eso se lo está juzgando. Pero entonces, ¿por qué ahorita las autoridades del MAS dicen que hay irrumpido? ¿Hablan de golpe de Estado? ¿Hay irrumpido? Obviamente, pero el juicio golpe 1 trata noviembre y diciembre de 2019. Se lo está juzgando por hacer un golpe de Estado. ¿Y por qué y no se le juzga a Evo Morales? Tú ayer me dijiste que en el informe del GIE... Claramente, si tú quisieras, como a Evo Morales, y si quieres acusarlo al Andrés, amigo, a quien sea, haces un juicio y presentas pruebas. Si esas pruebas se aceptan, se lo juzga. Así de fácil. No, pero ayer tú dijiste que del informe del GIEI era mentira que no se cometieron, por lo menos en el último trimestre del 2019, vulneraciones de los derechos humanos. Lo que tú dijiste humanos. Ayer es que el informe del GIEI afirmaba que en el gobierno de Evo Morales hubieron masacres, y eso es falso. Pero ¿has leído el informe del GIEI? Claro, completito. En el último trimestre del 2019, y en el último trimestre Evo Morales era todavía presidente, y se han cometido vulneraciones. ¿Se ha hecho un golpe de Estado? No, porque se había hecho un golpe de Estado. ¿Y el tema del Léeme la parte del informe, por favor, en la que dice que en el gobierno de Evo Morales se han hecho masacres. En el último trimestre del año 2019, página 462, en el último trimestre del gobierno de Evo Morales. Página 461, punto número 1, conclusiones. ¿Qué dice? Dice literalmente: se han cometido vulneraciones de derechos humanos en el último trimestre del 2019. Esos son masacres en el gobierno de Yanine Áñez a raíz de un golpe de Estado. A ambos. Ya, pero eso no es igual a
que en el gobierno de Evo Morales, porque te recuerdo que el golpe de Estado fue en el último trimestre de 2019, hayan habido masacres, porque las masacres se dieron justamente después del golpe de Estado y es la razón por la que hoy día tengamos un juicio golpe 1 y se hayan aceptado las 34 pruebas de que hubo un golpe de Estado y hubo un delito de terrorismo, justamente atado a el decreto de la muerte y al gobierno de Jeanine Áñez, donde era partícipe López, que era parte de, que es parte y el encargado de Camacho y de su padre para asesinar gente. Entonces, lo que tú estás diciendo es falso. Lo que dice el informe del GIEI es que el último trimestre hubieron vulneraciones de derechos y el último trimestre se dio el golpe de Estado. Nunca afirma que en el gobierno de Evo Morales hayan habido masacres, porque te recuerdo que las masacres fueron después del decreto de la muerte firmado por Áñez, que ya estaba ejerciendo como presidente después de la renuncia de Evo Morales. ¿Cómo te estás contradiciendo? Dices en el golpe, ¿no? O sea, supongamos que esa teoría fuera cierta, en el golpe... Recuerdo que el año pasado el caso Golpe 2 ha sentenciado que había golpe de Estado. Ahora, el cuarto mandato. Déjame responder, luego es el turno de Mar. El cuarto mandato de Evo. El cuarto mandato de Evo era legal, era legítimo. No te estoy hablando del cuarto mandato. Tú me acabas de decir dos mentiras y comprobame que sea verdad. Tú has dicho que en el informe del GIEI establece que en el gobierno de Evo Morales han habido masacres. No, eso es falso. Ahora dijo violación de derechos humanos. Eso ha dicho Mauricio. Hoy día no dijo masacre. Bueno, ayer dijo masacre. Ayer mintió. Lo siento. No es lo mismo que masacres. Si ustedes no saben leer, compañeritos queridos, no es mi culpa. No es lo mismo que masacres. Vulneración de derechos humanos es que yo vaya y te pegue. Qué impresionante. Pero no es una masacre. Pero acaba de decir todo el programa de... Tú dices que has leído la violación de derechos humanos. Mauricio, ¿me vas a negar que es mentira que el informe de la GIEI diga eso? A ver, aclaremos. ¿De derechos humanos? Sí. Tú sí, pero Omar, simplemente para aclarar lo que estamos ahorita, que es cuestión de contenido del informe. Tú sostienes que en el informe se dice que Evo Morales cometió masacres. En el último, no, a ver, ¿masacres o violación de derechos humanos? Violación de derechos humanos. No masacres, violación de derechos humanos. Eso es. Ni siquiera que Evo Morales. Está hablando del último trimestre. No, era gobierno de Evo Morales. Era gobierno de Evo Morales. Y era gobierno de Áñez. Los de los dos, no estoy defendiendo a ninguno. Pero lo que está bien, pero lo que tú has dicho es mentira. Había gobierno de Evo Morales. Tú has dicho que en el gobierno de Evo Morales, el informe de GIEI establecía que en el gobierno de Evo Morales habían habido masacres. En el último y eso es falso. No, tú has 2019. Dicho otra cosa ayer. El último trimestre. Y has firmado el decreto de la muerte. Mauricio, digo, Omar, querido, tú has dicho otra cosa ayer. ¿Pero? Has dicho una cosa que es mentira. ¿Quién firma? ¿Quién firma el decreto de la muerte? Estoy aclarando el último trimestre. Ok, si yo te digo, Mauricio, me parece que ayer me has dicho... Es el turno de Omar. Me has prefiero dicho, que hable. Mauricio... Eso si te digo, me no has sé. Dicho cojuda y luego me dices es mentira. No, nunca he dicho eso. He dicho que me has dicho mala gente. Eso no es aclaración. Diría, eso es que él ha dicho una mentira y se ha equivocado. Es que tú hablas de golpe de Estado cuando no analizas no te refieres a los cuatro puntos que yo me he referido. No te estoy hablando de golpe de Estado. Te estoy hablando de que has dicho una mentira. Nada no más te eso. Estoy aclarando el último trimestre y te sigo sosteniendo el último pero trimestre. Pero tú eso no lo dijiste nada. Ayer. Tú ayer dijiste que hubo masacres en el gobierno de Evo Morales y que eso lo dijo la GIEI y es mentira. Ya, no perdamos tiempo. Seguí. Bueno, otro aspecto que también... Me da permiso. Voy a... Extraño. Utilizar tu término de mentira, decías que el único proyecto que tiene la oposición o la derecha es el neoliberalismo. Está sí. Claro que la receta del neoliberalismo es el 21-60, que hoy por hoy sigue vigente. No sé. ¿Qué proyecto tiene la oposición si no es ese? ¿Cómo? ¿Qué proyecto tiene la oposición si no es neoliberalismo? Tampoco tiene ningún proyecto más. A ver. Tú me has dicho que yo he mentido diciendo que la oposición no tiene otro proyecto que sea neoliberalismo. No, respóndeme, tú, ¿qué proyecto tiene la oposición que no es neoliberalismo? Ahorita ni el MAS ni la derecha no tiene ya, ningún no proyecto. Ya, no te estoy hablando político. Del MAS. Tú has dicho que yo he dicho político. Una mentira al afirmar eso. ¿Qué proyecto tiene la oposición que no es neoliberalismo? El neoliberalismo sigue existiendo hoy en Bolivia. Ya. Entonces tú piensas que... Es igual. ¿Tiene otro proyecto la oposición? Ninguno de los dos. Ninguno. Entonces de los yo he dicho una mentira. Pero tú has hablado del neoliberalismo y hablas del neoliberalismo. Seguí, si por no favor. El neoliberalismo sigue existiendo. Deja de darle permiso. ¿Quién no, existiendo? Perdón, que siga, por favor, para que no te quejes tú, su buen abogado. Mara, y sugiero que volvamos un poco al tema. Sí, vamos pero, a ir como cerrando la idea, que ya estamos en los últimos minutos y vamos a pasar con Natalia. No, ahí tú. Ahí cerrar. Ya, gracias. Natalia. Hay que tener en cuenta algo, ¿no? Camacho fue el poder detrás del poder durante el gobierno de Jeanine Áñez, sino porque se reunió con ella un día antes de que ella asuma el gobierno el 12 de noviembre. Y lo dice Áñez, no lo decimos nosotros. Lo dice, ella dice, yo me reuní con Fernando Camacho. O sea, Fernando Camacho tuvo una acción
altamente activa durante el gobierno de Jeanine Añez desde el Comité Cívico Pro Santa Cruz, porque fueron ellos los que financiaron toda esa juntucha. O sea, el decreto de la muerte lo firma Jeanine Añez con todos sus ministros, y eso obviamente ha tenido que pasar por las manos de Fernando Camacho en algún punto, porque había toda una confabulación. Porque hoy día está la gente de Secaba, de Secaba y Sencata, alegrándose por el tema de la presión de Fernando Camacho, porque él ha sido el que había habilitado las acciones pertinentes para que se dé el golpe de Estado. O sea, lo hemos visto en el video al principio de la nota, hay un video que circula por las redes sociales donde dice: mi papá ha arreglado con los militares y con los policías. Está así. O sea, si eso no es ilegal y si eso no es ser el actor intelectual de un golpe de Estado, no sé qué es. O sea, me encanta cómo la derecha se va a dedicar a hacer la chicanería legal para dedicarse a tecnicismos para tratar de salvar algo, ¿no? O sea, un golpe de Estado no es legal. Cuando ellos sí les conviene, claro que sí se van por los términos legales, a decir que el quebrado no sé qué, que el número no sé cuál, que la no sé qué. Pero cuando se trata de vulnerar los derechos de la población y de ejecutar un golpe de Estado, se pasaron la legalidad por donde sea, ¿no ve? Claro, porque obviamente las élites solamente operan para ellos sin importarles los efectos colaterales. ¿Cuáles fueron los efectos colaterales del golpe de Estado y de ellos de intentar instalarse en el poder? Dos masacres. Y dos masacres que nos dejaron más de 30 muertos y un montón de heridos. Además, que recordemos que durante el gobierno de Jeanine Añez hubo un montón de perseguidos políticos y de presos. El mismo Murillo salió en su momento a decir que un día muy orgulloso: hoy día tenemos más de 100 presos, más de 100 subversivos arrestados. Y todo eso, Fernando Camacho, muy feliz ahí en su poltrona, ¿no? Desde el Comité Cívico Pro Santa Cruz, e intentó capitalizar todo lo que hizo el 2019 para lanzarse a la gobernación. Y es lo que ha hecho estos dos años de gestión: usar las acciones del 2019 para intentar mantenerse dentro del poder como un líder viable. Pero hemos visto, o sea, Fernando Camacho no es un líder. Él es el peón del Comité Cívico, él es el peón de los poderes fácticos de las élites nacionales. Entonces va por ahí, o sea, y es más, o sea, ¿quién ha vulnerado los derechos humanos en estos dos años de gobierno? No ha sido el gobierno del Movimiento Socialismo, ha sido el Comité Pro Santa Cruz en 36 días de paros con 5 muertos y violaciones grupales. Eso es en realidad el efecto y una forma de actuar muy natural que tienen las élites del país cuando tienen el poder. Va por ahí. Entonces, claro, o sea, para ellos el tema de lo legal va por la chicanería. Van a tratar de usar todos los mecanismos a su favor. Y cuando deje de serles útil, porque eso es a mí lo que me preocupa, cuando toda esta chicanería legal que están tratando de hacer los abogados de Camacho les deje de ser útil, es ahí donde vienen los actos de violencia, como ya lo hemos visto en el paro de los 36 días. Muchas gracias, Natalia. Simplemente una duda técnica, no más allá de eso. Ahora, tiene que determinar sí o sí, en el pasar de estas últimas horas, lo que va a pasar con Fernando Camacho. ¿Se puede prolongar? Un pause puede tener. A partir de la orden de aprehensión y como se dio, debería de hacerlo en 24 horas. Debería de hacerlo en 24 horas. Sí. Nada raro que haya una jurisprudencia que establezca que se puede ampliar un poco, pero son 24 horas para la aprehensión y 24 horas para determinar algo respecto a las medidas cautelares. Ya, entonces, bueno, en teoría, hasta esta noche tendría que saber el resultado. Eso quiero saber, ¿sí? Eso debería de ser. Ya, perfecto. Tenía la esperanza de que íbamos a tener esa determinación antes de que acabe el programa. Pero mañana estaremos aquí. Aquí se ve que la discusión va a seguir fuerte. Los invitamos nuevamente a vernos el día de mañana y estaremos, pues, actualizando la situación de Luis Fernando Camacho. Muy buenas noches.